Hoy nos hemos congregado cuando México vive uno de sus momentos más difíciles y complicados de su historia. Después de las reformas constitucionales en materia energética en el pasado diciembre, estamos hoy amenazados en nuestra propia seguridad energética, en nuestra seguridad nacional, por la importancia misma que tiene nuestra riqueza petrolera y energética en general, y con ello en severo riesgo nuestra propia soberanía nacional. Y ahora también ante reformas que están en curso, como la de competencia económica y telecomunicaciones, las presiones de los siempre beneficiarios del desarrollo de nuestro país, los poderosos de siempre, están de nueva cuenta amenazando para quitar todo el filo antimonopolista que éstas tienen. Hoy estamos aquí, los verdaderos continuadores de los mejores valores de la patria, los que defendemos el legado que nos dejó Lázaro Cárdenas del Río con su valiente decisión hace 76 años, convencidos de que esto es lo mejor para el país, sin dogmatismos, sino con convicciones y principios. Compañeros, amigos, reunidos aquí frente al monumento a la Revolución, nos hemos concentrado para celebrar el aniversario 76 de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Lo hacemos cuando la nación atraviesa por una de sus épocas de mayor retroceso social, de un gobierno entreguista a ultranza y de imposición conservadora, de privilegios para unos cuantos y de apremios y severas restricciones para las grandes mayorías nacionales. Lo hacemos también en el medio de una euforia oficial de pseudo-reformas, de cambios constitucionales y legales que afectan derechos laborales de sectores numerosos de trabajadores, como es el caso del magisterio y del seguro al desempleo, insuficientes para colectar los recursos que requiere el desarrollo por complacencias hacia sectores económicamente poderosos, lesivos a la soberanía, al presente y al futuro de la nación, al dejar abiertas las riquezas del subsuelo, a la depredación de lucro y las complicidades. La gente del gobierno y las fuerzas que lo apoyan, como todo grupo político, pretenden perpetuarse, cimentan su fortaleza en su mayor entrega y dependencia del exterior, por una toma de conciencia que no habrá de suceder, o porque se convenzan de la indispensable necesidad de cambiar el rumbo. Esas fuerzas entreguistas y retrógradas no lo harán. Es entonces a las fuerzas patrióticas, progresistas y democráticas, a las que corresponderá, como lo enseña nuestra historia, ser una vez más las artífices del cambio, las que reencaucen al país por el camino del progreso, la igualdad, la democracia y la justicia. Tomemos conciencia de ello. Tomemos conciencia también que estamos frente a una perspectiva de lucha larga y difícil. Prioridad entre los objetivos de esta lucha es sin duda revertir las contrarreformas constitucionales, los artículos 25, 27 y 28 que tienen que ver con el manejo de los recursos del subsuelo, el petróleo entre ellos, la electricidad y otras cuestiones relacionadas con la energía. Quienes han impuesto esas reformas nos dicen que es complicado y difícil echarlas abajo, que enfrentamos intereses muy poderosos económica y políticamente
internos y del exterior. Eso es cierto. Que ya nada puede hacerse, nos dicen también. En esto se equivocan. Esos intereses no son ni más poderosos ni cuentan con menos respaldo del exterior que aquellos a los que la nación y el pueblo de México se impusieron al hacer valer sus leyes y expropiar la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. Podemos y vamos a hacer, y mucho, siempre con apoyo y apego en nuestras normas constitucionales. Llevaremos a cabo la consulta popular buscando revertir las contrarreformas en materia de energía. Esperamos la resolución de la Suprema Corte de Justicia para saber si podrá realizarse solo con base a lo que dispone el artículo 35 constitucional o si tendremos que conducirnos según lo establece la nueva ley de consulta. Buscamos echar abajo las reformas regresivas de los artículos 25, 27 y 28 y en su caso los contenidos antinacionales de las leyes secundarias que lleguen a aprobarse. Por cierto, ¿por qué no se han presentado en las cámaras, en el Congreso, las iniciativas de leyes secundarias? ¿Será que aún escuece a la gente del gobierno actual el espíritu del 18 de marzo? En todo caso, además de la defensa de las posiciones patrióticas que se lleva a cabo en las discusiones del Congreso al presentarse las iniciativas, todo aquello que resulte contrario al interés nacional, si no queda otro camino, lo llevaremos a una consulta popular que tendría lugar coincidiendo con las próximas elecciones federales. Como un segundo paso, con todos los medios legales y la acción legislativa a nuestro alcance, en el tiempo que sea necesario, seguiremos la lucha por revertir las reformas constitucionales y recuperar los textos patrióticos de nuestra norma suprema. Los partidos políticos, aquellos que hacen suya la causa de la soberanía, frente a las próximas elecciones federales del 2015, habrán de incluir como prioridad en sus programas electorales la reversión de esas contrarreformas, ya que mientras mayores sean las coincidencias, más fuerza tendrán sus iniciativas y más apoyo se lograrán del conjunto de la sociedad. Resulta oportuno, por otra parte, ante la coincidencia de partidos políticos, fuerzas sociales organizadas y amplios sectores de la ciudadanía no partidista en la exigencia de la realización de una consulta y la defensa de los recursos energéticos de la nación, buscar articular los esfuerzos y acciones de todos para que la dispersión no debilite las causas. Articularse en condiciones de equidad, articularse concretamente en torno a la reversión de las contrarreformas constitucionales de los artículos 25, 27 y 28 y a la exigencia de consultas populares sin trabas ni limitaciones, respetando diversidades sin pretender imposiciones ni de otros objetivos ni de otras formas de lucha, constituyendo, por ejemplo, un frente o polo patriótico con solo estos propósitos podría fortalecer la lucha de todos. Este es, compañeros, el camino que tienen al frente las fuerzas democráticas y progresistas. Nuestra prioridad es rescatar el petróleo para México. Nuestra prioridad es cerrar el paso a la depredación de nuestros recursos naturales y cuidar nuestro subsuelo para las generaciones presentes y futuras. Por el petróleo de México, por un 18 de marzo próximo, que podamos efectivamente celebrar el rescate y ejercicio de nuestra soberanía. ¡Viva México! ¡Viva Lázaro Cárdenas! ¡Viva el 18 de marzo! Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.